Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Comarcal. Esta semana vuelven a acompañarnos Asier Marco, Diana Izúa, Yara Ibáñez. Gracias por haber venido. Buenas tardes. Buenas tardes. El tema que queremos tratar hoy es el tema de la libertad de expresión. Así, bueno, yo no sé quién se va a atrever a empezar. La primera pregunta es, ¿creéis que existe libertad de expresión? Porque últimamente es un tema que se está tratando bastante en los medios, la falta de libertad. Yo creo que mayormente sí, mayormente. Sí que hay casos que deja un poco que desear, por lo menos a mí, pero ya casos concretos. Pero bueno, yo creo que sí y espero que cada vez haya más. Pues a mi modo de ver, la libertad de expresión es fundamental para una sociedad democrática, porque sin ella no podemos escuchar las voces discrepantes ni las minorías, y como todo derecho tiene su parte esencial y sus límites, y hoy en día estamos viendo ciertos cambios en sus límites, que es lo que nos preocupa hoy por hoy. ¿Y ahora qué opinas? ¿Existe o no existe? Yo la verdad que me marco mucho lo que dijo una persona que ha tenido que vivir hace poco, y como él dijo, libertad de expresión sí, libertad de ideología no. Y con eso me refiero a que tú eres muy libre de opinar hasta en el momento que molestas a alguien o que increpas a alguien que es fuerte y opinas lo contrario. Y entonces a partir de ese momento ya te censuran o te intentan atacar. O sea que sí que existe una libertad desde un primer momento, pero hasta que molestas y a partir de ahí ya te intentan cortar como sea. ¿Hasta que molestas a quién? ¿A alguien en concreto? A gente importante y gente que no opina lo mismo que tú. O sea, o gente que tú le increpas por alguna razón o por algún motivo, y entonces pues ahí ya se corta un poco la libertad de expresión. ¿Dónde crees que está marcado el límite de la libertad de expresión? Como cualquier otro derecho legítimo, tiene el límite al colisionar con otros derechos. Los más comunes, con este caso, suelen ser el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Y según el avance de la sociedad, porque el derecho está bajo el poder de la sociedad y de sus cambios, pues cómo se entiende el honor influye mucho en hasta dónde se permiten esos límites. Y sí que, a mi modo de ver, hoy en día en España, pero también en las democracias occidentales en general, yo creo que la justicia está perdiendo un poco el sentido del humor, porque hay muchas veces que vemos casos como tweets sobre Carrero Blanco, otras cosas que pueden ser de mal gusto, pero que sean delito es algo que yo no entiendo. Deberían ponerse cada cosa en su contexto. Asier, has dicho que hay algunos casos en los que la libertad de expresión sí que se coarta. Ponme algún ejemplo. No, yo creo que hay casos que se confunden, ¿no? O sea, por ejemplo, un chiste, una canción, una película, una obra de teatro. Sí que son casos, pero por ejemplo, puede que sea de mal gusto. Puede que... Yo soy de la opinión que se puede hacer canciones de todo, chistes de todo. Otra cosa es que a mí me guste, o me haga gracia, o me apetezca escucharlo o verlo. Pero yo creo que hay que entender cuándo es un chiste y cuándo no. O cuándo es una película, cuándo es ficción, ¿no? O cuándo es la realidad. Entonces, pues bueno, sí que hay que saber separar en el caso de esto, que sea ficción, aunque se aproveche para reforzar tu ideología o tu opinión, sí que creo que hay que respetar, aunque no nos guste o no nos haga gracia. ¿Y eso sería en cualquier caso, lo veis así? ¿O hasta el humor, la música, el arte tienen algún límite? Sí, siempre que hay que intentar respetar, ¿no? Siempre hay que intentar hacer las cosas desde el respeto. Pero cuando unas personas ya están faltando el respeto, están vulnerando los derechos de ciertas personas, creo que también hay que intentar cortarles, y así como ellos ponen los límites que les da la gana, sin consultarlo ni no, o sea, se ponen el poder y ya creen que pueden hacer lo que quieran, y son los primeros que atacan a la ciudadanía y que no les importa, bueno, les importa su ciudadanía. Entonces, llegado ese momento que ellos hacen o dicen lo que quieran del resto y hacen lo que quieren y parece que tiene que estar bien porque lo hagan ellos, ¿por qué no tú vas a poder decir que te parece mal lo que hacen, aunque a ellos les moleste, ¿no? Porque ellos son los primeros que te están molestando a ti. Perdona, era una pregunta
¿Te refieres a ellos? ¿De quién me estás hablando? Pues bueno, pues un poco de los que tienen el poder, ¿no? Por así decirlo. Pero, o sea, de los que tienen, sí, de la gente que cualquiera que llega al poder generalmente, ¿no? Acaba. Hablando de política Sí, o... me refiero a política. No sé si estás... ¿Tú qué opinas? Pues, Que poner bueno. límites en el humor, en el arte o no. O bueno, son Yo creo formas de que expresión que... en esta vida todo tiene sus límites, pero yo soy de la opinión que hay que limitar este tipo de libertades lo menos posible. Y más aún cuando se trata de castigaros por la vía penal, que debería ser la última opción. Mucho antes tienes medidas administrativas o indemnizaciones civiles. Ya cuando empezamos con penas de cárcel y otras medidas, me parece una privación impresionante. Y además, hoy por hoy, con ciertos delitos como puede ser, pues, injurias a la corona, incitación al odio. Luego hay otro en el Código Penal que es escarnio público de dogmas y creencias. A mí me parece que en una sociedad moderna y democrática estos delitos habría que cogerlos con pinzas, porque no hay derecho a ofender a una persona, pero este derecho no protege a una idea, protege a la persona. Una vez que una persona la estás ofendiendo personalmente, yo creo que entonces debe actuar el Estado. Hasta entonces me parece que es algo totalmente paternalista. Pues, por ejemplo, como vimos el otro día con el caso de Evaristo, que lo identificaron por decir puta policía o policías hijos de Sí, puta. No veo lo mismo la verdad no la justa. que lo diga de forma genérica en un escenario que no se dirija a nadie o delante de dos guardias civiles que pasen delante suya y les espete. A ellos es muy diferente. Ahí se está dañando a la persona, no a la idea de la policía contra la cual puede tener ideológicamente, puede ser contrario. Eso está permitido en una democracia. Yo creo que por un lado no hay que poner límites. Por el hecho de que al final si pones límites en el campo del arte o del humor, al final lo que estará haciendo es empobrecer, ¿no? Y quitar algo que puede ser realmente bueno, aunque haya gente que no le gusta. Y por otro lado, además, porque el que ponga límites tampoco me parece quien sea para ponerlos, ¿no? O sea, yo creo que los límites los tiene que poner uno mismo. O sea, yo sé hasta dónde quiero llegar o hasta dónde puedo, qué temas puedo tocar, pero que alguien. Que yo no pueda hacer algo porque me ponen unos límites, porque pueda ser denunciado, pueda ir a la cárcel, me parece bastante ilógico, pero bueno. Por ejemplo, vosotros a la hora de tuitear algo o poner algo en las redes sociales, ¿tendríais más cuidado ahora que hace unos años Hombre, yo la verdad que o no eso os juntáis? es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo por lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Que están metiendo a gente en la cárcel por tuitear, por cantar, por escribir, por opinar. Pero es lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? ¿Hasta qué punto eso puede ser tan dañino? ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? ¿No? Y yo, pues cuidado, pues lo intento tener y a veces digo, ostras, igual esto no lo tenía que haber puesto. Digo, joder, ¿por qué no? ¿Sabes? Yo en mi caso suelo ser, por cómo soy, bastante prudente a la hora de poner, ¿no? Porque luego además hay sitios, por ejemplo, en Twitter, tampoco hace falta que ponga. A mí me da la sensación de que a la gente le da igual lo que opine, ¿no? Eso es así. Y luego encima, sí que es verdad que, bueno, muchas de las personas que aún no han empezado a trabajar o que no tienen un trabajo fijo, también puede ser algo. No, el simple hecho de que pueda ir a la cárcel, eso es ya muy demasiado como extremo, ¿no? Pero si no el tema este, pues si no tienes un trabajo o no, ahí sí Sí, ya que sería una puede ser más censura peligroso. autoimpuesta, ¿verdad? Ahí Claro. ya cada uno. Sí. Pues llevar las redes sociales, Julián. No es mi tema favorito, pero soy de la misma opinión que Asier. Yo creo que sí es verdad, hay ciertos casos donde se acaba con tuiteros en la cárcel y eso es un motivo de autocensura, pero yo le tengo más miedo al tema laboral, al tema social, como la influencia que tiene eso, porque las redes sociales yo creo que han cambiado todo el paradigma de la sociedad y las normas que tienen que ver con la libertad de expresión y de información.
De hecho, parece que ahora se quiere regular también, se quieren controlar los contenidos que aparecen en Internet. No sé qué opináis sobre esto, si es otro modo de censura. Yo creo que últimamente en distintos países, no solo en España, con la llegada de las fake news, todo esto de la posverdad que se nombra ahora mucho, yo creo que se usa casi como excusa para poder meter mano en eso. Y es muy curioso que delitos como el enaltecimiento del terrorismo o la incitación al odio, cuando se hacen por usando internet o redes sociales, la pena es superior. Se está agravando que se haga por esos medios. Porque hoy por hoy el ciudadano tiene la capacidad de llegar a mucha más gente de lo que hacía antes. Yo creo que ha habido un cambio muy importante en la forma de informarnos que tenemos ahora. Es mucho más horizontal, mucho más democrática, es de tú a tú y no tanto de arriba abajo como había sido hasta ahora. Y eso tiene muchas cosas buenas, pero también genera otros problemas. Y creo que están usando esos problemas como las fake news para meter mano y cortar la libertad de expresión también en esos campos. Vale, o sea que sería un poco que no se les vaya de las manos. O sea, no sé si coincide un poco todo, antes de que hablabas de poderes. No sé si os da la sensación de que empieza una crisis, empiezan protestas sociales y de repente se mete mano, sale la llamada ley Mordaza, que coarta también un poco la libertad de expresión en la calle. Yo creo que, bueno, no sé si pensáis lo mismo o no, se empieza a mirar hacia Internet, que es una forma menos controlable por el poder, por ellos, como dices, no sé si estáis. ¿Qué Sí. opináis o no? ¿O simplemente es casualidad No, al final lo que otra tiene vida? Internet, lo que creo es que al final se maneja tanta, tanta información que además yo creo que es casi imposible parar, ¿no? O identificar todo lo que salga. Pues noticias más verdaderas, menos verdaderas, que exageren, que no exageren. Pero bueno, al final es lo que tienes. Tú cuando miras en Internet ya sabes a lo que estás expuesto, ¿no? Entonces, no sé. Sí, de todos modos, o sea, es eso, algo que hicieron bien, que sería que cualquiera pudiese subir algo cuando quiera en cualquier momento, que para algunos eso es malo y eso lo quieren controlar. De todos modos dicen, nada, internet se puede, ¿no? Fake news, lo que te dé la gana. ¿Y quién te dice que lo que te están echando por televisión es verdad y está bien y es lo correcto, ¿no? Que a veces es hecho eso, echan lo que quieren que echen y de la forma que ellos quieren. Entonces, ¿quién te dice a ti? O sea, yo creo que antes de opinar de algo tienes que conseguir llegar a ver los puntos de vista diferentes o que te lo cuenten personas que están participando o están padeciendo el problema. Si solo te lo están contando por una vía, por mucho que ha sido la vía de toda la vida, ¿quién te está diciendo que esa es la vía correcta y la única verdad? ¿Vosotros, por ¿No? ejemplo, os fiáis más de los medios tradicionales? Yo no. Yo creo que Sí. O sea, no tradicional, porque, a ver, tradicional, ¿te refieres al periódico, a la sí, radio? radio, Yo televisión, no voy prensa. al medio, o sea, no voy al. O sea, es que ahí ya con las palabras me lío. Tranquila. No, O no, yo sea, iba un poco a lo que decís. yo no voy al canal, igual al medio del canal. No, todos los canales, o sea, todos los canales están periódico, internet, revista, todo está bien. Otra cosa es, vamos a ver qué cuenta cada uno, porque cada uno tiene una forma diferente de contar el problema. Y esa es la cosa que hay que ver todos los puntos de vista. Te puede gustar más uno u otro, pero no te puedes quedar con uno. Yo sí me fío. Al final hemos llegado en un punto, ¿no? Que hay un montón, por ejemplo, en el caso de la televisión, fíjate si tienes canales para ver, que a mí por lo menos me suele gustar ver varios, porque lo que dices, que se nota un poco la ideología, ¿no? Por dónde va cada uno, porque cada uno te lo cuenta de una forma. Al final, lo bueno es, o bueno, yo lo que veo como positivo es que yo al final me hago mi propia información, ¿no? Me lo tomo creyendo más a unos que a otros, o yo ya voy viendo, entonces, pero sí que, por ejemplo, nos ofrece una gran cantidad de información distinta a la televisión, como puede ser la radio, como puede ser los periódicos, internet, periódicos digitales. Entonces, cada uno ya sabe a qué. Sí, yo a lo que iba es, Claro. tú por ejemplo, en medios tradicionales discriminas, o sea, ves todo, discriminas. ¿Creéis de verdad que es mucho más difícil hacerlo en Internet? Con las fake news. Sí, yo creo que sí. Sí, porque no las tenemos tan marcadas igual. Las cadenas de televisión, por ejemplo, ya las tenemos casi todos, ¿no? Por ejemplo, los que vemos bastante televisión, sí que las tenemos más clasificadas, más
pues te va a decir una cosa, te va a tirar por el otro lado, más así. Sí que ahora, por ejemplo, en el caso de Internet, como tiene menos tiempo, más moderno, sí que igual, hombre, se ve un poco, ¿no?, por dónde van los tiros, pero sí que costará un poco más discriminar unas cosas que otras. Sí, aparte yo creo que a Internet llegan personas que no se les deja llegar a los otros medios. O sea, en Internet yo mismamente, desde mi posición individual, puedo estar en el conflicto en medio y puedo subir mi opinión, puedo subir lo que digo y no tengo que buscar ni ninguna revista, ni ningún periódico, ni ninguna radio, ni ningún canal de televisión. Nadie me tiene que dar voz a ello, yo me estoy dando mi voz. Entonces eso también es bueno. Sea verdad lo que digo, sea mentira, guste, no guste, pero he tenido esa oportunidad sin que nadie me la tenga que dar. Pues yo, pienso, ¿por qué hablamos tanto de Venezuela y no hablamos de Honduras? Por ejemplo, es un ejemplo igual un poco tonto, pero en Honduras también hay muchos problemas y en cambio todos los días nos bombardean con noticias sobre Venezuela. Pues eso es porque los medios públicos están en muy pocas manos, los medios públicos, que aún da más miedo, están muy politizados y hoy por hoy se ve la televisión de Valencia, la de Madrid, la RTVE, que está increíblemente politizada. Hace poco mandaron unas protestas al Parlamento Europeo y además de eso hay un problema flagrante con la precariedad laboral. Los periodistas son de los empleos con una tasa de paro mayor. Los que cobran en torno a 600 euros. Así que tienes que hacer lo que haga falta para ganar el pan al final y eso no ayuda a la libertad de información. Por otra parte, tienen muchos más controles y un prestigio que mantener, cosa que un internauta cualquiera no tiene. Yo creo que la cuestión es de las redes sociales. Internet es una herramienta que complementan los medios tradicionales. Tenemos más puntos de vista, podemos ver cosas que hasta ahora no salían a la luz, pero hay que tener cuidado y lo importante es que el internauta sepa usarlos, sepa qué cosas creerse, qué no. Vamos, como el resto de los medios, ¿no? Que dices, están en pocas... cuando has dicho en pocas manos, te referías a los privados, creo que has dicho los públicos. Sí, los públicos, sí, los públicos están, en mi opinión, prácticamente están a favor del que manda en el momento. Y los privados, entre Prisa, Mediaset y unos pocos grupos más, controlan casi todos los medios. Así que al final, ciertas informaciones yo creo que no se dan a conocer, no tanto igual por mala fe de ellos, sino porque hay muy pocas visiones diferentes. Eso es, vamos, que ponen la agenda comunicativa encima de la mesa. Eso es, por eso hablamos de Venezuela y no de Honduras. Perfecto. Quería volver a un tema que estábamos hablando antes. Has comentado que la justicia cada vez se toma, entendía menos, el humor. Ya sé que todavía no eres abogado, pero como lo tuyo es el derecho, ¿qué crees? Bueno, y vosotros también podéis comentar, ¿eh? ¿Qué crees que ha cambiado para que, por ejemplo, has sacado el tema de Evaristo, que hace 40 años, lleva 40 años cantando canciones con letras como la del otro día? ¿Qué ha cambiado? ¿Las leyes? ¿La forma de interpretar los jueces? ¿O es que estamos todos más sensibles y te diré, es la gente la que denuncia por yo creo cosas que antes no? Que se han dado cambios en la jurisprudencia, en la forma de interpretar esas leyes, pero también en las leyes. Sobre todo en la reforma de 2015, que tenía, por ejemplo, en el 2015 se dio la ley Mordaza, la ley orgánica 4/2015, y las reformas del Código Penal que he nombrado antes, del agravante por usar redes sociales, de agravar el delito de enaltecimiento del terrorismo, diferentes. Y si me permites, yo creo que este aumento de las penas se da por tres razones. Te las nombro y luego las explico. Sí, sí. Una criminológica, por otra parte, por la aparición de las redes sociales y el cambio que ha generado eso en el paradigma social. Y por otra parte, que en la historia se dan momentos de contracción democrática y momentos de expansión. Tuvimos un momento de expansión de los derechos y de la democracia en los años posteriores a la transición,
y ahora mismo estamos se están recortando los derechos. Se puede ver por diferentes temas, por el 15M, por la crisis catalana, se puede dar por diferentes cosas, pero está claro que estamos en un momento de contracción de derechos. Por otra parte, lo que te comentaba de la criminología, le encantaba a mi profesora de Derecho Penal hablar sobre esto. La criminología es una ciencia bastante moderna y ya, empezó en los años 60 y ha tenido cierto recorrido. En los años 80 llegaba a Europa una tendencia nueva que decía, hablaba de usar las leyes penales como un instrumento político, y podemos verlo, cada vez se legisla más en caliente, eso da votos, y por lo tanto, desde los años 80 las leyes se han endurecido y endurecido y endurecido, cada vez las penas son mayores. Somos el país con más población carcelaria después de Turquía y Rumanía en Europa, o sea, no está mal, y uno de los que tienen tasa de criminalidad más baja, así que es como para planteárselo. Y por otra parte, y termino con eso, a mí me preocupa especialmente, no es solo que las penas están subiendo, sino que gracias a estas nuevas tendencias de la criminología, cada vez penamos cosas anteriores. Pues hasta hace unos años no existían los delitos de enaltecimiento, de incitación al odio, de injurias, no existían esos delitos. Penamos la conducta en sí, poner una bomba, otras cosas. Pero cada vez se pena antes. Yo creo que no penamos el pensarlo, porque de momento no podemos saber qué se hace o qué no. Qué se hace, así que a mí me parece muy preocupante eso. O sea que más o menos también vienes a decir que hay menos libertad de expresión porque hay menos democracia. Yo creo que es una cosa... Son recortes de derechos en general. Yo creo que en parte es algo coyuntural. Es la situación que tenemos ahora. Dentro de unos años se volverá a expandir y volveremos a tener una nueva jurisprudencia, unas leyes quizá más permisivas. Yo soy optimista en ese sentido. ¿Vosotros sois optimistas o no pensáis que se está dando eso? Sí, en cierto modo sí, pero bueno, yo lo que, como ya añito que soy un poco optimista, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, espero que esto sean errores que en un cierto tiempo pues se rectifiquen y bueno, no vuelvan a ocurrir. O por lo menos se mejore en estos sentidos y que esto valga para poder rectificar y para decir, bueno, pues igual no había que ir tanto por aquí o es mejor tomarlo por otro sentido. Pero bueno, eso lo veremos con los años. ¿Tú eres optimista también? ¿Crees que esto va a cambiar con los años? Que sí, va a ir, que a ver, va a yo creo que si no existe un cambio en la conciencia de la sociedad y sobre todo que ello conlleva un cambio político real, no de partido, sino real, no va a cambiar nada. Va a ir a peor y se está viendo. O sea, cada vez, como ha dicho Jan, cualquier delito que antes ni siquiera se miraba porque había cosas peores que ocurrían, ahora se miran y te los ponen como si fuese lo peor y la gente se lo cree encima. Tenemos una precariedad en el país, tenemos un montón de problemas, corrupción, gente que está viviendo mal, no sé cuántos desahucios hay al día y no se habla nada de eso. Siempre estamos hablando de chorradas, de tonterías, bueno, y de cosas importantes también, pero que no son tan importantes como el día a día de las personas, ¿no? Y encima la gente luego se basa en ello, pues entonces al final, pues no sé, nos van a decir, van a conseguir que hasta entre nosotros nos enfrentemos, ¿no? Y es así, si no existe un cambio en la conciencia y la gente no se da cuenta de dónde está realmente el problema, no va a haber un cambio. O sea, no sé cómo se dará, pero si sigue así la cosa, yo optimista soy, pero no lo soy a la vez. Hasta que no haya un cambio no voy a ser optimista, porque no, me quedo con lo que veo. Y con que hay gente que no sabe ni siquiera, yo hasta hace poco, así por poner un ejemplo, hubo a unas personas que le tuve que explicar qué pasaba con Alsasua, aquí, en Tafalla, aquí a nada, a una distancia de nada, o sea, no me quiero imaginar ya lo que pensará una persona que está en Andalucía. Ahí lo dejo. ¿Recibimos información, vosotros creéis, o la gente se despreocupa, o es que tenemos todo el día, recibimos demasiada información? Ese es un problema. Demasiada información al final te bloquea. No sé dónde salía un dato que os pasaban no sé cuántos bytes o lo que sea por nuestra mente en un día. Es imposible gestionar toda esa información, es muy complicado. Entonces, claro, es como que te quedas así bloqueado. Si de verdad te importa, o te centras en un problema o te bloqueas y no vas a llegar a todo. Y luego ya ni te cuento si es que encima pasas. Pues entonces ya... Ahora mismo lo estamos viendo con el tema de Cataluña, yo creo. Por ejemplo, sí.
que estamos recibiendo, aparte que es un proceso un poco complejo, ¿no? Bastante complejo, que al final todos los días, y por ejemplo, al final sale temas de conversación, y con unos o con otros te das cuenta. A mí, por ejemplo, estoy interesado en el tema, me gusta recibir información de unos y de otros, ¿no? Pero sí que te das cuenta como al principio, pues mira, lo comentabas. Luego ya iba saliendo gente como diciendo, oh, estos ya no, qué pesados todo el día, qué. Y ahora ya, pues como hemos alargado más la cosa, ya me parece que da más, pues más de lo mismo. Aún todavía más gente, ya no quiere ni oír hablar. Entonces, pongo el tema de Cataluña, pero vaya, al final con cualquier tema. Quería tocar otro tema antes de acabar, porque ya nos queda poco tiempo. ¿Vosotros creéis que la libertad de expresión, porque es un tema que se está hablando también bastante, que se reprime siempre a los que piensan de una forma, y esto va relacionado con lo que, sí, con lo que decías tú antes, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, sí que tenemos noticias de gente por ofender a los sentimientos religiosos. Tenemos a otros periodistas contra los santos. Habló por un momento que quería los catalanes, otro día quería sacar la recortada. Entonces parece como que siempre hacia un lado, no sé si es así o es que es la parte. Yo no quiero ser mal pensado, pero la gran inmensidad de los casos siempre se dan por cosas similares, por ofender a sentimientos religiosos, por supuestas incitaciones al terrorismo. Y yo creo que puede ser porque también se demanda más, porque hay grupos de abogados que se dedican exclusivamente a estar invigilando y demandar ese tipo de cosas, y a más demandas al final habrá más sentencias condenatorias. Pero también quizá por cómo están redactadas las leyes, por quién las redacta, mejor dicho. Y por último, porque el juez, dentro de que es un órgano independiente, es una persona. Y al final, hay ciertas cosas en la administración de justicia que tienen bastantes pegas. Por ejemplo, después de la transición, todos los jueces del franquismo seguían en sus puestos. Ya no hay ninguno porque se jubiló el último hace pocos años, o sea, imagínate. Pero por otra parte, el juez es alguien con un salario superior a la media, que al final ese tipo de cosas sociales afecta a su ideología, que no es objetivo del todo. Y por otra parte, la fiscalía es un órgano que dista mucho de toda la independencia que tendría que tener. Así que creo que todo eso influye en que haya muchos más casos de condenas por una parte que por la otra. Yo creo que esto es más por los que se ofenden, ¿no?, que los que ofenden. No sé, yo creo que al final, si una parte de la población, por ejemplo, en este caso, lo que has dicho, el sentimiento religioso, pues se ofenden con, pues eso ya entra dentro de su forma de ser, ¿no? Y que dicen, joder, es que esto no puede ser, pues voy a denunciar o voy a intentar que esto no se exponga o no se hable. Sí que quería decir, por ejemplo, que yo creo que no ha interpuesto ninguna denuncia, pero por ejemplo está el sentimiento religioso, y luego sobre todo los raperos, bueno, pues ha sido por injurias contra la corona, creo. No sé, pero si otras. Sí, sobre todo no sé si ha puesto. Otras. Yo creo que el delito de injurias a la corona y el de ofensas a España, a las comunidades autónomas y a sus símbolos, me parece que en una democracia actual es un delito casi un poco casposo. No, por ejemplo, hace no mucho salió una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, del Tribunal de Estrasburgo, condenando a España por meter a gente en la cárcel por quemar banderas y fotos del rey. No se está yendo en contra de su persona, no se está incitando al odio, a matarlo, no se está incitando a ningún otro delito. Es simplemente un acto político, un acto de ideológico. Así que no entiendo cómo este tipo de actos pueden acabar con penas de cárcel. Me parece algo de otra época. Y ahora, no sé si opinas lo mismo, para cerrar ya. Resumiendo,
Libertad de expresión sí, de ideología no, y ya está. Vale, pues nada, no sé si tenéis algo más que añadir. Bueno, pues por mi parte, como siempre, daros las gracias por haber estado aquí, por haberos expresado libremente. Y nada, y a ustedes por habernos seguido. Muchas gracias y ya saben, nos vemos la semana que viene en Pulso Comarca.